domingo. Al no lo sabes acordar. La abuela con Susana. Siempre sale algo divertido. Pero resulta que Susana iba a hacer una etapa especial de la revista Caras. Sí. Y se enfermó. Tiene el problema de lumbar, ciático. Bueno, la edad, viste, está grande. Tiene. Y la clavó Susana, que estaba bañándose para salir. Y no salió. Y salió esto divertido. Mira. Y un día volvió la abuela al living de Susana y el programa de la diva brilló de nuevo, doña. Es que el histórico personaje de Antonio Gasalla no tiene ningún prurito a la hora de descontrolarle las mechas a la blonda conductora y ponerla en situación de riesgo constante. Cosa que el espectador tiene que agradecer. ¡Y pegue, nona, pegue! ¿Cómo te c***o Tinelli ayer? No me c***o nada. Ay, digo, mentira. Bueno, no. Él se enfermó, pobrecito, pero te dejó... A mí no, por la revista Cara. Te dejó vestida y en el umbral de tu casa. No me había vestido yo todavía porque llegué justo de Punta del Este. ¡Ay, chico, te van! ¿Cuánto tarda en arreglarte? ¿6 horas, 8 horas? No. 18. Ah, bueno, 2 horas. Una de pelo, más o menos media de maquillaje. Una de maquillaje. Pero dudo. Yo justo me estaba por bañar y me dijeron se suspendió. Y digo, ¿por qué? Ay, suerte que no te bañaste. Porque Menos mal que no me bañé. ¿Tomaste agua, Susana? ¿Qué tomaste, Su? Pero al final se curó porque yo lo vi en el programa, estaba bien. Estás distinta de pelo, pareces Ana Rosenfeld, la abogada. No. Con una moda absolutamente transgresora. Porque ahora se usa el pelo batido, otra vez se las cabezas. Como con viento adentro. Claro, las la cabezas así. Mucha leche. Grandes. No te vas a batir el pelo otra vez. Susana. Abuela, es la moda. Yo te conocí así cuando era jovencita, vos eras más cabeza que culo. Terrible. No, eso no. No, la verdad que no. Eso nunca. Soy más que un par de tetas, te lo voy a demostrar a vos. Si queda alguna neurona, te la mata, porque las neuronas son tan raras. ¿Ah, sí? ¿Dónde están las neuronas? Y en la cabeza, en el cerebro, qué sé yo. Lo dejo a tu criterio. Sí, la foto, pero no la entendí. ¿Dónde era? ¿Qué es eso? Un país de Europa, es la ciudad... ¿Alemania, es? ¿Eh? No, ¿dónde es Praga? ¿Hungría? ¿Hungría? No, ¿dónde es Praga? ¿Alemania? Ah, Polonia. Ay, qué bruta, Dios mío, no, Alemania. No, todo está en la cabeza. Y si la cabeza es como nuestra computadora, es nuestro disco rígido, abuela. No entiendo, ¿cómo qué significa? Yo no sé. Es la computadora humana. Es cierto. ¿Cómo el disco rígido? Claro, porque en la computadora tenemos todo. No te sentís bien, mi amor. Ucrania estaba cerca de Rusia. No, estaba en Rusia. Es un país. Es ruso. Es Rusia. Pero ahora Pero creo... Rusia no se disolvió. Google. El cerebro no es redondo. Bueno, redonda la cabeza, el cerebro... Sí, es como así, como ovalado, digamos. Tiene ¡qué idiotez, Dios mío! Todo como unas cosas hechas sí, así. Sí, tiene así como el seso, digamos. Es el seso. Como el seso, digamos. Es el seso. Ah, bueno. Pero ¿se acuerda que si uno compraba el seso? Es el seso, claro. Ese es el de la vaca, que es igual al de la gente, supongo. Claro. ¡Ay, Dios! El atropello de la desopilante ancianita no terminó ahí. El personaje subió la apuesta y casi termina arruinándole un viaje al viejo continente a la reina del Animal Print. Si vos querés. ¿Hicieron la estatua todavía? Está Olmedo, está Porcel, está Tato Bore, está la Sabatini. Besitos a todos. Una estatua tuya de bronce parada en la calle Corriente, lo que van a brillar los pechos porque todo el mundo las toca. Al hombre las tetas la vuelve loco. ¿Ah, sí? ¿No te diste cuenta vos de eso? No. ¿Viste como en las iglesias que donde toca la Virgen brilla. Le va brillando? Y a mí le parece que van a tocar la cola. Y a vos te van a tocar bastante. Tocame toda. Te dejó bestia. A vos si se roban algo de la estatua... que hola, hola. Se lo van a robar. Hola. Cada tanto me fumo un porro. Abajo no tenés nada. Hola, hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está como en la selva. Estás toda afeitada. Abuela, por favor, me tengo que ir. Me dan un premio por la trayectoria en Barcelona, que es el premio Ondas, que lo entrega hace 60 años. ¿Qué hiciste en Barcelona? Pete. Nada, por hacer las cosas acá en toda América. Toda Latinoamérica. Sí. Bueno, España también se da. ¿Qué te da el rey, la reina? No. Cuidado con el padre del rey, el que se jubiló ahora. Ese viejo p...
pudo. Sí, no. Es un viejo asqueroso, lo digo, no, lo digo, lo digo con respeto. Abuela, por favor, que el premio me lo dan en España. Yo no creo. ¿Por qué dice eso del rey? ¿Qué pasó? Porque bueno. Sí, le gusta, es mujer. ¿Querés que no hable y me pregunta? No, ¿querés que no hable y me pregunta? ¿Qué querés que haga? Bueno. No les da la cabeza. Pero es un rey un poco que le gusta a las mujeres. ¿Querés que te la ponga? Pero ya está mayor, no creo que ahora. No, iba medio arrastrado. Oye, ven para acá, sóbame el nabo. Así hago pete yo. ¿No viste que la mujer del que es rey ahora pesa 40 kilos, chiquitita? Me impresiona, flaquita. A mí también. Gordo. Es grandote. Vení, gordo. Espléndido. Vení, gordo, volá. Yo lo conocí. Viva, gordo, vení. Me pasó cañazo. Tiene cara medio de. No, es espléndido y brillante. Son borbones, tiene cara de borbón. Pero, abuela, son borbones, pero tiene este. Tiene nariz que le va cayendo la nariz para abajo y no tiene mentón, Susana. Debe tener una. Abuela. Bueno, son nobles. Han tenido tantas relaciones entre familiares que termina la especie se va como, deteriorando. Le pido por favor, yo quiero recibir el premio en España. Yo sé que yo no le veo grandes rasgos de inteligencia. Que la visita de la abuela se convierta de nuevo en una estadía permanente, doña. Así nos vuelve a regalar momentos inolvidables como este. Esto va a ir entre la lengua y el paladar alto. Así, pero perfecto, perfecto. ¡Ah, buena! Lo que vas a hacer es que lo vas a ir desenrollando sobre. ¡Ah! Me puso el dedo en la garganta, Susana. Yo